La Escuela de Fútbol Base de La Roda se suma al Festival Taurino y Musical a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebrará el próximo sábado con una curiosa iniciativa, Miadoquín Solidario. Esta propuesta comenzaba el viernes en las instalaciones del campo de césped artificial, donde se daban a conocer mejoras de este espacio y se presentaba la campaña solidaria. Nos queda pendiente una segunda fase, que es una grada con vestuarios, pero hasta que eso llegan, pues aquí poco a poco y con la ayuda de mucha gente vamos haciendo pequeñas mejoras que nos hacen llevar estos días más cómodos y llevaderos. Queremos dar las gracias a las empresas que nos han ayudado totalmente a realizar este proyecto, a Metalúrgica Vulcano, que nos ha hecho esta marquesina, Prefabricado Roda, que nos ha dado estos adoquines, a Tapizado Segovia, que nos hará unos toldos para cubrirnos del aire, y a a Grual Roda y Construcciones Calce, que es la que nos cede estas casetas. Esta actividad ha recibido una gran acogida por parte del alumnado de la Escuela de Fútbol y de otras personas que, con el fin de colaborar, se acercaron a firmar uno de los adoquines solidarios aportando 2 euros. Yo creo que tiene que venir mucha más, ¿sabes? No podemos conformar con la que ha venido hoy. Podemos estar satisfechos de que pensamos que puede ser un éxito y que, bueno, puede ser una iniciativa atractiva en sí. Pero bueno, hay que intentar aprovechar estos adoquines y creo que ha sido el momento idóneo para hacerlo, ¿no? Para los que tienen cáncer. ¿Te parece bien que se colabore para que se pueda investigar y se solucione ese problema? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí también entrenáis y utilizáis las instalaciones, ¿no? Para los entrenamientos. ¿Y qué tal van los entrenamientos? Bien. Mucho tiempo, 2 semanas o 3. Antes de Semana Santa. ¿Y colaborasteis en poner también vosotros los adoquines? Sí, trasladábamos los adoquines. El alcalde de La Roda resaltó la labor deportiva y social de la Escuela de Fútbol Base y destacó las nuevas instalaciones del campo de césped artificial, del que ya se ha culminado la primera fase y queda una segunda, consistente en la construcción de gradas y vestuarios. Igualmente mostró su apoyo a la campaña Miadoquín Solidario y la colaboración con el Festival Taurino y Musical a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero esta tarde nos ha unido aquí a todos nosotros un acto solidario, un acto que va a servir para la investigación en la lucha contra el cáncer, precisamente en la lucha contra la investigación o a favor, perdón, de la investigación para erradicar el cáncer de la leucemia en los niños y en los bebés e incluso en los no nacidos. Hasta el viernes se podrá participar en esta iniciativa de la Escuela de Fútbol Base firmando uno de los adoquines por solo 2 euros. Además, durante el martes y miércoles tendrá lugar una subasta benéfica en nuestro plató.